Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? Hola, rinconero. Hola. Yo soy Rob. Yo soy Jika. Estamos en mi casa. Su casa, la de todas. Es que es de moda ahora eso, ¿verdad? La tuya, la mía y la de todas. Bueno, vamos a enseñar unas compritas del Carrefour y del Lidl, ¿vale? Que fuimos allá. Pero sabemos que hace tiempo que no subimos un vídeo. Escúchame, tenemos que decir también, primeramente, lo del precio. El precio de los pendientes y de todo el juego fueron 8 euros, ¿vale? Y luego también tenemos que decir mi edad. 46. Aunque parezco de 20, pero tengo 46 años, ¿vale? Que sí, muchas también. Gracias a la gente. Cuando decimos una cosita de esas, pues escribe mucho, ¿eh? Uh-huh. Y le gusta jugar a eso. También daros las gracias a todos aquellos que estáis preguntando por el Papuchi, si está mejor o no, que cómo sigue y todas esas cosas. Muchísimas gracias. Bueno, sí. Ya cuando hagamos un vidito más corto, ya diremos que ya nos han dado los resultados. Entonces ya os diremos cómo ha ido la cosa. Vamos a enseñar las compras. Eso puedes decir ya. Sí, pero luego en el vídeo de la ropa, que son cuatro trastos, vale. Pues se lo decimos ahí, cariño. Siempre tiene que ser al contrario mío, es que no cambia. He dicho, vale. Pizza. De jamón y queso. ¿Cuánto ha sido primero en el Carrefour? ¡Carrefour! En el Carrefour ha sido 52,81, pero no han descontado 22 céntimos del plan de 65 años. 22 céntimos. 1,38 del plan 65 años. Y 8,15 de descuento, vale, de 50 que vuelve. Del 50% que teníamos 8 euros y no han descontado. En total hemos puesto 43 euros. Y hemos tenido un ahorro de 16,73 euros. Bueno, es lo que decimos siempre, que luego te obliga a ir para no perder esos 8 euros y compras más cosas. Y esto lo tienen ya todo pensado, pero bueno. Teníamos que ir a echar gasolina también, que es más barata allí. Pizza. Este es de jamón y queso de la casa Tabadella, ¿vale? Hemos cogido dos. Y he cogido piña en el Mercadona, que a mí me gusta con mi trocito de piña. Fideo, a la Fideuí. Finito, ¿no, nana? Fideo. Del número cero. Y ahora para invierno, apetece cosita calentita. Macarrones de los finitos, chiquititos. Mira qué finitos son. Le va a dar a los rinconeros en toda la cara. Los chiquititos, son del número 3. ¿Le va a dar a los rinconeros en toda la cara? Es que esta chiquilla hoy es mejor no tocarla. Hoy estoy de los nervios. Salsa de tomate de la abuela, que está buenísimo, rinconero. Hoy me han tocado los huevis. No digas eso, que luego nos quita. Aunque nos pagan poco, que nos quiten un vídeo. Yo no he dicho nada. ¿Usted no ha escuchado algo? Yo no he dicho nada. ¿Qué más? Huesito, que estaba el 3x2. Hemos comprado 6. Vamos a dejar el mando. Lo ha tocado el rinconero. Bueno, esto de los tres quesos para las pizzas, que a nosotros nos gusta añadirle un poquito queso. Yo le añado la piña. Hemos comprado tres, ¿no? Tres de tres quesos. Dos. Dos de tres quesos y dos de suave. De mozzarella. De mazalán mozzarella. Especial para pizza. Hemos comprado dos. Más cositas, Rocío. Mira. Una niña pequeña. Mira qué cosita más bonita. Esto es para mi nieta. ¿Me la compras para mí? No, para mi nieta. Que me ha dicho, Yaya me lo compra y su Yaya se la ha comprado. Bueno. Esto costaba 14,99. También hemos comprado estos rinconeros, que aquí teníamos una estufa. Pero después de un año hemos encendido y ha dicho de no ir, porque la estufa ya tiene más de 30 años. Entonces hemos comprado este calefactor por aquí, para el comedor. Y ahora haremos un unboxing y os diremos cómo va, ¿vale? La marca Clindo, ya sabéis que tenemos nosotros varias cosas de la marca Clindo.
Que si me acuerdo, lo pondremos por aquí, una estufa que hemos comprado, Un radiador. el radiador. Así que os diremos cómo va, ¿vale? Más cositas, nena. Y compramos tres lubinas. Dios mío, no está chorreando. Tres Tres lubinas. luminitas que el papuchi se las comió bien el otro día. Así que para mañana o para esta noche las Eso es haremos. todo lo que hemos comprado en el Carrefour. Venga, vamos a con el líder. En el Lidl no hemos gastado 66,81. Esa bolsa es del Lidl. Las dos bolsas estas que me gustan a mí, ¿eh? Que cuando voy siempre las pillo, baratitas. ¿Qué más? Esto que estaba barato, que estaba siempre en el Carrefour, estaba a 1,99 o 2 euros. Allí estaba a 1,80 y algo. 81. Entonces he pillado un paquetito. Nos estamos moviendo hoy, ¿eh? Agarrarnos, cinturones. ¿Qué más? Las cuñas, me dice Rocío que estaban en oferta. Esta de corta curado. Eso no nos va a faltar aquí. Esta No, no, corta. también, semicurado. No, no, por fin no te cobraron 2,10. ¿De qué? Los batidos. ¿Sí? Pero eso es del líder, cariño. ¿Y dónde lo compraste, cariño? Si fueron 2,10, pues estaría más la etiqueta. Al final no las lía, pues está con todo. Más que eso, dice que estaba en oferta. El Ese del curado. curado y uno de semicurado Venga, compramos. empieza a enseñar Mira. este. Queso. ¿Este de cuál es? De cuatro quesos. De cuatro quesos. No da hora para hacer pisitas en el horno y añadirle. Esto es lo que compramos en el Mercadona, Riconero, pero dice Rocío que está más barato. Y era 1 kilo en vez de 700 gramos. Así que vamos a probarlo y ya os diremos cómo va. Va hecho Hombre, igual, lo podéis hacer cocido en una olla como en el microondas. Agujereáis el plástico, lo metéis 7 minutos y ya está hecho. Jamoncito del mini, mini, mini. mini taquito de De este jamón. chiquitito. Hemos comprado dos paquetes de dos. Esto es la mamuche, que ya hemos tenido que decir que no se meta tanto al congelador. Y ya hace fresquito de estos de pudding 00, ¿vale? Que a ella le gusta mucho. Le hemos comprado tres paquetes. Mismo compré tres paquetitos. Un par de solomillos de pavo que ha costado, tiene 517 gramos y nos ha costado 3,25. La alita de pollo, esta nos ha costado 2,99. Mira, calita. 800 gramos tiene cada una y 2,99. 6 euros para 3. Porque os queremos hacer una recetita con ella. Vamos a ver si Rocío está un poco mejorcita y ya nos están diciendo que si vamos a hacer recetas para Navidad, pero ya veremos a ver, Riconero. Longaniza de pollo. ¿Qué más? Costilla carnosa Oh, en trocitos. lo que me gusta a mí eso, el anafi. Es que le he dicho que voy a hacer un estofado de patata con costilla y él como que el estofado no le hace mucha gracia. Cebollita tierna, dos matajos de tres. Le voy a dar con los pimientos un paquetito de tres pimientos. Luego los manitas de estas que ya viste en la otra compra del líder, que están buenísimas. Mirad, si tenemos aquí partiditos. Mirad, mirad. Están. Una romanita que está dura. Fijaros, a veces están las cajas arriba con las romanitas que están muy fofas. Y abajo de esa caja están las cajas nuevas que están más duras y pesan más. Porque la que están así en fofa está vacía por dentro. Entonces, procura siempre de que esté apretada para que esté bien macicita y bien llena. Bueno, vamos a ir dejando las redes sociales por ahí, ¿vale? Que he hecho, como tenía problemas de poner todas las redes sociales, he puesto en un cuadradito cuatro de las redes, que es nuestro grupo de Telegram, Instagram, Facebook y Twitter, ¿vale? Así que los que no estén en las redes sociales nuestras, que muchas veces ponemos cositas por ahí, y cada vez que subimos un vídeo, pues lo anunciamos por ahí, ¿vale?
Porque YouTube últimamente la campanita como que se le ha olvidado. Y una bandejita de puerro ecológico para hacer un puré con calabacines que tengo ahí y zanahoria. Bueno, pues esto ha sido la comprita de Carrefour y de Lidl, ¿vale? Os tenemos que enseñar dos vídeos más que vamos a grabar ahora, ¿vale? Nos Uno veréis de... con la misma ropa, pero es Es que diferente. ayer no teníamos ganas de grabar todo esto y... Pero hoy hay que grabar, porque hace una semanita que no subimos vídeos y hay que grabar cositas. ¿Y qué más? Bueno, pues si has llegado a aquí, hasta Decirle aquí. que tenemos muchas recetas, toda esa gente que no nos conozca y ya ha llegado hasta aquí, que no ha aguantado hablar, ¿no? Decirle que tenemos muchas Vale, recetas. y qué palabra decimos que ponga o que. No sé, Nanita, yo qué sé. Hay cebolla. Cebollina. Tú quieres una cebollina. Hamburguesa. Pimiento. Pimiento, un pimiento. Un pimiento. Y si no encontráis el pimiento, ponéis pimiento. Ahí las datos. Así sabemos que habéis visto todo el vídeo y habéis llegado hasta aquí. Y así intercambiamos también palabras. Ustedes nos lo decís, nosotros os contestamos. Y así YouTube también hace que nos posicione en un deseo Bueno, mayor. decirle al que no lo sepa que YouTube, contra más likes tengamos al vídeo y contra más comentarios, más nos posiciona. Entonces, por eso lo decimos todos los vídeos. Que no cuesta nada dejar un like al vídeo y un comentario, aunque sea un aplauso o un dedito para arriba, si no nos queréis decir nada, dejar el comentario, que eso YouTube lo ve. Son interacciones con el vídeo, entonces dicen, pues tienen 200 comentarios los rinconeros. Pues será el vídeo bueno, vamos a enseñárselo a más gente. Claro. Por eso os decimos que nos dejéis un like y un comentario, aunque sea un aplauso, un dedito para arriba, un dedito para abajo, lo que sea. Para arriba mejor. La misma. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado el vídeo, un me Suscríbete. gusta. Suscríbete. Un me gusta Suscríbete. que nos ayuda. Que te suscribas. Comparte, que nos ayudas a El del crecer. butano, el del hielo, el del pan, el de que te lleve la leña para la chimenea. Suscríbete, dale a la campanita. Tolón, tolón. Opciones Todas. y nos vemos en el Espérate, próximo. espérate, que esto va a ser lo más bueno. A ver si va el mando. Siempre peleándonos con el mando, rinconero. A ver. Nos Espera. vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. A ver cómo lo va. No va. No va, no va, no va. No va, no va, no va, no va. Adiós. Adiós. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down.